amigos y amigas del fútbol, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la fiesta del fútbol. Desafortunadamente, este es uno de esos días en el que el clima no parece decidirse y esperamos lluvias intermitentes en el transcurso de las próximas horas. Aunque esto, por supuesto, no es impedimento para los fanáticos que están aquí presentes haciendo explotar las gargantas para alentar a sus equipos. El mundialmente famoso Camp Nou en Barcelona, un estadio digno de una de las mejores potencias del fútbol. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Madrid frente a Barcelona. Es de manos. Jordi Alba. Sergio Roberto. Dembélé. Busquets. Busquets. Recupera Modric. Se lanzan con toda la contra. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Cuidado! ¡Esta puede ser Hazard! Podría decirse que le faltó precisión, pero no hay que quitarle mérito al arquero. Coutinho que sale dominando. Isco. Juega profunda. Está habilitado, se va de cara al gol. Palo, 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 palo. El arquero estaba vencido, increíble. Piqué la tira lejos de su campo. Busquets la juega bien hacia adelante. Decide abrirla por la derecha. Gran pase a través de la defensa. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Isco la juega hacia arriba. Balón largo por arriba. Estamos viendo unas lindas combinaciones por este costado. Mirá, mirá, mirá cómo tocan. Sí, me parece que el técnico le pidió a los laterales que se cierren más, que participen de la circulación en el centro de la cancha. Siempre es una ventaja tener más gente en ese sector. Casemiro. Casemiro. Abre el juego por la izquierda. Traba, lucha y gana el balón. La saca fuerte hacia arriba. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la contra. Benzema comete una falta innecesaria. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Jordi Alba. Jordi Alba. Kroos busca el delantero con un pelotazo. La tocó por encima. El arquero toma la pelota. Allí está quedándose con la pelota. Sergi Roberto. Intenta un pase al vacío. Le pegó. ¡Gol, gol, 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 gol!
son lo que quedó. Termina pagando carísimo este error defensivo al equipo. Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Barcelona logró abrir el marcador en este partido tan importante. Puede ser muy auspicioso abrir el marcador, pero ojo, que se les van a venir con todo. El árbitro la cobra, es tiro libre. Kroos ahora tiene una gran chance con este tiro libre. ¡Kroos! ¡Se vuelve el travesaño! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! Todo le salió perfecto, excepto el remate final. Ahí apareció el travesaño. Ahora saque de banda. Centro al área. Hazard. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Siguió atento la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Balón dominado por Benzema. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Es un pase que rompe la defensa. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Está haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. No, es el único camino. Jordi Alba. Jordi Alba se lanza con todo el ataque. Va por abajo. Revienta el peligro, la saca violentamente. Recupera, vuelve a tener la posesión. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. Jordi Alba, ¿tendrá alguna chance más, Diego? Por cómo está el partido, yo lo veo complicado. Todavía hay tiempo, Rodo, quizás puedan tener una chance más. En el fútbol nunca se sabe. La juega larga, a ver si llega. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Buen despeje en zona peligrosa. La agarró genial. ¡Aquí está! Estuvieron cerquita de marcar. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. Benzema. Abre muy bien la defensa con este pase. Está habilitado. Gran corte, justo a tiempo. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Valverde y el centro. Trata de dejar el peligro con el despeje.
Benzema. Quedó por delante del último defensor. Offside. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Fue un partido cerrado, con un solo gol que terminó siendo determinante. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Madrid frente a Barcelona. Jordi Alba. Esto será saque lateral. Busquets. La tira larga cerca del área. Juega la pelota y la pica. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Es un pase que rompe la defensa. Isco. Es una falta clarita. Modric. Aleja el peligro con ese despeje. Modric. 15 minutos de la primera parte. Sería bueno que alguno de los dos empiece a patear al arco, ¿eh? Menos por el bien del espectáculo. Cross, busca el delantero con un pelotazo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La juega bien hacia adelante. Pase largo por arriba de todos. Atento, firme y seguro. La pelota es del arquero. Cross. Recibe el pase en el área. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba, ¿eh? Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. Envío largo del arquero. Se la saca de encima. Casemiro. Modric. Cross. Gran pase a través de la defensa. Mete la pierna y gana la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Le da de ahí. ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! 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 ¡Que explota la garganta! ¡Que explota el corazón! ¡El autor de un verdadero golazo! ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Barcelona anotó el primer gol en este partido de fin. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad. El equipo no jugó bien. Aunque la diferencia sea mínima, está perdiendo justificadamente. Allí vamos, en la segunda mitad del partido. Imagino que van a salir con todo desde el arranque para conseguir el empate. Pero atención, porque si el rival se retrasa un poco para salir de contra, lo puede liquidar.
si consiguen el empate rápido, el partido se va a poner buenísimo. Sergio Ramos. Hazard. Intenta un pase al vacío. Saca el remate. El autor de un golazo. Impactante final nos queda, amigos del fútbol. Cerraba ese gol, todavía lo están corriendo por el estadio, ¿no, Diego? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Sigue el partido, el marcador igualado. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. La juega profunda. Gran corte, intercepta y gana el balón. Coutinho buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Está bien lo que hizo, la jugada pedía eso. Si aceptaban el pase, dejaron solo el compañero. Lo interceptaron justo. Centro al área. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Benzema! ¡Gran pase! Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Es un pase que rompe la defensa. Justito llega el corte. Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Me parece que quiere enganchar Griezmann. Isco. Salen con todo de contra buscando el gol de la victoria. Hazard. Casemiro. Casemiro la tira lejos de su campo. Y vuelve a recuperar el balón. Tira el centro. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Sacan el balón y respiran por el momento. Gran pase a través de la defensa. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más... ¡Coutinho! Debió abrir el marcador. ¡Qué partido tan tenso! Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Benzema y la pelota. Pjanic. Estamos llegando al final. Últimos 5 minutos del partido. Intenta un pase vacío. Está habilitado. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Cross, la juega hacia arriba. Ahí va, puede tirar. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol!
partido. ¡Qué jornada hemos vivido, amigos! ¡Emocionante! Después de ir perdiendo, remontar el partido y se llevaron un triunfo inolvidable. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo De Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! Estamos listos, vamos Diego, vamos, ya comienza el partido. Madrid frente a Barcelona. Kroos la juega corta. Hace el cabezazo. El balón pasó muy cerca. Por poco estamos hablando de un terrible golazo. Se miró. Kroos. La juega profunda. Piqué. Busquets. Griezmann. Es un pase que rompe la defensa. Tremendo corte. Saca el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! Tomaba, él aparece para empujarla y mandarla al fondo del arco. Magnífico, estupendo, brillante. Perfecto lo que hizo, siguió atento a la jugada y madrugó a todos. Barcelona dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. Puede ser muy auspicioso abrir el marcador, pero ojo, que se les van a venir con todo. Jordi Alba. Y se largó nomás. Aparece la lluvia y se veía venir Dieguito. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Va jugando por dentro. Está habilitado. Le pegó. Gol, 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 gol. Así no hay garganta que aguante, viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Con una chance como esa, difícilmente iba a perdonar. Tan sencillo como eficaz. Mantuvo la calma, esperó a ver qué hacía el arquero y definió ante la salida.
diferencia pueden sentenciar el partido. Hazard. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento. Piqué. Sergi Roberto. Piqué. Dembélé. Tira un pase largo al vacío. Sergi Roberto. Los están presionando con ese balón. Griezmann quedó enganchado. Offside. Recibiendo está Coutinho. Pase largo al hueco. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Griezmann. Pelotazo por abajo. Coutinho. Demasiado débil, demasiado frágil ese remate. Un contraataque perfecto. Casi consigue el gol. Cuando miro el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Todavía están a tiempo de remontar, por más que la diferencia sea de 2 goles. Pero van a tener que arriesgar muchísimo más, sin descuidarse demasiado de la ley del fútbol, porque un gol más en contra sería fatal. ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar. Casemiro. Gran pase a través de la defensa. La saca fuerte hacia arriba. Isco. Abre la defensa con un pase entre líneas. Saca el balón y aleja el peligro. Benzema. La juega hacia atrás. ¡Isco! Siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. Parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. El técnico realiza 2 variantes juntas. ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Intercepta junto ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. Jordi Alba. Jordi Alba la tira lejos de su campo. La juega larga. A ver si llega. Coutinho. Busquets. Sergi Roberto. Señoras, señores, amigos del fútbol, entramos en el último cuarto de hora. Se la saca de encima. Jordi Alba intenta un pase al vacío. Coutinho y el centro.
Benzema interviene, intercepta, recupera y evita una chance rival. Recibe en zona peligrosa. Busquets, para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Cuidado, esta puede ser muy buena. Abre muy bien la defensa con este pase. Jordi Alba despeja ese balón que quemaba. Traba, lucha y gana el balón. Kroos decide jugar en corto. Se anticipa y la aleja del área. Agregaron solo 2 minutos más. Intenta un pase al vacío. Jordi Alba. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Hoy fueron superados por un rival que fue mejor y claramente se van con esta derrota. ¿Qué te pareció el partido, Diego? La derrota en un clásico siempre duele. Es el partido que uno nunca quiere perder.